El alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, junto a la directora de Desarrollo Comunitario del municipio, Cintia Paredes, el concejal Pedro Moreno y la encargada de la Oficina del Adulto Mayor, María Digna Aguilera, estuvieron presentes en la primera reunión de la Unión Comunal de Adultos Mayores UCAM, la cual es presidida por Jaime Farías y que la conforman más de 40 clubes. En la ocasión se realizó una once en la cual se dieron a conocer distintas informaciones, adelantando lo que será el trabajo de esta organización en el año 2016. Para nosotros, don William ha sido una persona muy importante porque, si bien es cierto, nosotros hoy día estamos demostrando ser una gran institución, es porque contamos con el apoyo de ellos. ¿Ya? Siempre, todo lo que hemos solicitado, todo lo que hemos pedido, siempre he estado siempre atento a la jugada y siempre lo que más me ha gustado a mí, que lo que ha ofrecido lo ha dado. Y cuando no ha podido, ha sido bien franco en decir, mira, no me pidas esto porque no te lo puedo dar. Para mí eso vale mucho. Y creo que él también es un gran hombre y me gustaría seguir muchos más años trabajando con él. En la ocasión, la máxima autoridad reafirmó su cariño, respeto y compromiso con los presentes, además de agradecer las espontáneas muestras de aprecio hacia su persona y toda la gentileza de la llamada gran edad. Hacía una invitación a todos aquellos adultos mayores que están en sus casas, que no se han incorporado a algún club de adultos mayores, que se puedan acercar tanto a la UCAM acá en la Plaza 21 Mayo, a Dideco, en la municipalidad, o a cualquier oficina para poder pedir orientación y ver cómo se pueden involucrar. Nosotros nos vamos a bajar los brazos mientras no veamos una gran cantidad más de adultos mayores involucrados en esto, porque realmente la terapia que se les realizan acá, los talleres, los tipos de convivencia entre ellos, les sirve mucho para afrontar una etapa importante de su vida, donde es la gran etapa, la etapa del aprendizaje, la etapa de la experiencia. Así que para nosotros también siempre ha sido un anhelo que tengamos mayor participación de parte de los ciudadanos acá en estos clubes. Por su parte, los propios adultos mayores asistentes a esta actividad solo tuvieron palabras de agradecimiento a la primera autoridad y la Municipalidad de Santa Cruz por el compromiso hacia los adultos mayores. Otro muy bonito. Me gustó todo lo que dijo el alcalde, en realidad. Los proyectos que hay me encantaron, sobre todo de la farmacia popular. La labor del señor alcalde con respecto a los adultos mayores ha sido muy, muy gratificante y efectiva. Ya todas las promesas que ha hecho, adelanto, ayuda, proyectos, han sido realizados. De manera que yo, como socia de un club, estoy agradecida y creo que ha sido una persona bien efectiva. Gracias por todo lo que nos han ofrecido para el adulto mayor y que se preocupan del adulto mayor. Eso es lo mejor. Yo lo encuentro fantástico y lo quiero mucho. Así que gracias a él vamos a tener esa farmacia que yo creo que a mí me va a servir mucho, como yo compro mucho remedio. Y gracias por todo lo que nos ayuda. Para nosotros no es ninguna novedad porque lo ha apoyado todo el año. Así que qué más darle las gracias al señor alcalde, a la señora Cintia Paredes y a todo el Consejo Municipal. Y a todos los mismos trabajadores municipales son buenos con el adulto mayor. Los quieren mucho. Que siempre los ha tenido buenas atenciones cada vez que se puede. Y qué le iba a decir, que lo apoyamos 100%. Todo el club, toda la bucanta con él. Cabe hacer mención que en esta reunión los adultos mayores además recibieron información para postular a proyectos relacionados con viajes, arreglos en sedes, entre otros. Así que una vez más, señor alcalde, muchas gracias y proceda a tomar decisiones de la cocina. Es hora de hoy.